Cada vez que se habla del sistema de pensiones me da verdadero estertor corporal hablar de esto porque, híjole, siempre acaban las cosas raro, mal, y con todo ello la intervención del gobierno en este tipo de asuntos es algo que tenemos que analizar, y para eso Hamlet González, que ha estudiado acuciosamente estos casos. Te saludo esta mañana, querido Hamlet, y te felicito. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todo el equipo. La realidad es que para mí es un gusto trabajar en esta empresa con grandes compañeros, con un líder como tú que guía verdaderamente a que seamos una empresa tan exitosa en los medios de comunicación. Y aparte de trabajar muy, muy de cerca contigo y con este gran equipo, la verdad es que es un placer que hoy pueda decir que Pedro Ferriz es mi amigo. Qué lindo eres. Oye, nada más que Pedro Ferriz te ha generado estas canas que no te conocía cuando nos conocimos. La realidad es que sí, fíjate que Pedro Ferriz también me ha generado un gran impulso en mi vida profesional y en mi vida personal. La verdad es que siempre me has generado grandes retos y yo te agradezco a ti, le agradezco a Dore, pues todo este gran impulso. De verdad es que para mí es un reto siempre trabajar con ustedes y para ustedes. Es muy lindo, querido Hamlet. A ver, cuéntanos de este sistema de pensiones, esta propuesta que hoy se analiza en este año pandémico. Fíjate, Pedro, que hace algunos meses... algún diputado, y digo alguno porque pues tienen muchos, Edelmiro, y me acuerdo perfectamente bien del nombre, Edelmiro, un diputado federal que había hecho propuestas para generarle modificaciones al sistema de pensiones mexicanos. La verdad es que lo batearon, dijeron, es una locura, mi chavo, regrésale su propuesta. Pues el presidente, el 25 de septiembre, pues toma esta propuesta y dice, no, bueno, sí está medio descabellada, vamos a afinar, nada más vamos a darle unos ejes, y en lugar de que la proponga un diputado federal, alguien del Poder Legislativo, que esa es su función, el presidente, a través de la potestad que tiene constitucional, se la manda al legislativo para que la valore y en su caso la emita. Uno de los motivos de justificación, Pedro, que son los donde verdaderamente hasta tomo aire y digo, Dios mío, no está sucediendo, de verdad. Dice, tenemos que llevar una congruencia en el Plan Nacional de Desarrollo de 2019 a 2024 de acuerdo con el idealismo de la 4T. Fíjate, es la exposición de motivos, y que no me lo crea y que los lea, ¿no? Y firmado por el presidente de la República. Para hacer un abatimiento a la pobreza. Otro de los puntos es una transición demográfica, y aquí me voy a detener. Es cierto que empezaron a hacer análisis demográficos de nuestra explosión demográfica, de lo último que ha sucedido en los 70 años en México. Cuando ya entendemos que en el 2020, Pedro, pues ya no somos un país tan joven como antes lo éramos, ¿no? Ahora, pues antes nuestra última reforma al sistema de pensiones fue en 1997, donde pues las aportaciones, cuando yo me puse a ver el proyecto de reforma que pretenden hacer, pues no generaba un gran impacto porque eran muchos jóvenes los que aportaban a la bolsa para poder mantener a la gente que se estaba retirando. En la actualidad, ya la pirámide de la explosión demográfica mexicana pues empieza a ser delgada en la parte de abajo de los jóvenes y se empieza a ensanchar en la parte media y se empieza a estirar un poquito porque ya tenemos promedios de vida hasta de 100 años en algunos casos. De acuerdo con información de la OSD, Pedro, el promedio de vida en todos estos países que estamos integrados en este organismo pues es más o menos como de 80 años. En México, en la actualidad, somos los que más bajo promedio tenemos de vida. ¿Y por qué es importante que la gente sepa esto? Porque, bueno, pues a fin de cuentas también va enfocado a la pensión que vamos a recibir. Es de 75 años. Dicen que el sistema ha sido ineficiente, Pedro. Esa es la realidad. Es uno de los motivos que ponen en la propuesta. Que ha sido ineficiente el sistema de pensiones para 1997. Claro, porque pues a fin de cuentas cuando se creó, pues no sabíamos cómo íbamos a estar creciendo y cómo se iba a ir moviendo esta transición demográfica. Entonces, lo que expone el presidente con tres puntos muy radicales en esta propuesta es reducir las cuotas que se tenían programadas, que antes eran de 1.250 a 750 de inicio, y de forma progresiva llegar a las 1.000 semanas de cotización. Yo hice un análisis de cuánto de la edad que los jóvenes empiezan a trabajar en México
y fíjate, de trabajar, nunca dije formal o informal, de trabajar en México. Generalmente los jóvenes empiezan a trabajar a los 20 años, y pues si ese es un promedio de que su vida laboral termina a los 65 años, de acuerdo como lo establece la norma, pues más o menos habrías cotizado 2.500 semanas, ¿no? Pues no. Pues de estas 2.500 semanas nos estamos dando cuenta que muchas de las actividades que realizan de forma laboral en materia económica, pues no llegan ni siquiera a las 1.250. Entonces significa, que eso no viene en la exposición de motivos, pero pues obviamente lo encontramos, que muchas de las actividades en materia económica y laboral se hacen en la economía informal. Esto no es un problema, no nada más de abatimiento de pobreza, sino de formalidad en el trabajo, Pedro. Pero con esta adición que intentan hacer de reducirla, me queda claro porque que lo intentan contener para darle beneficios a los más necesitados y a los que están a punto de jubilarse por la edad. Pero vamos a generar un impacto en materia económica a un futuro no tan lejano, Pedro, porque con estas aportaciones que van a hacer, y que creo que es donde viene la parte de la carnita de la reforma, es que van a incrementar las cuotas gradualmente. El patrón era el que sostenía estas cuotas que se inyectaban a las Afores, ¿no? Ahora quieren, el que patrón aporta en la actualidad más o menos el 5.15% de toda la cuota patronal. Del 2023 al 2030, Pedro, el incremento va a ser hasta de un 8.37% más, Pedro. Significa que va a tener una carga del 13.87% en lugar del 5.15%. Entonces, realmente esta reforma va enfocada para que la ausencia de la capacidad del Estado de recaudar es decirle al patrón o al empresario, ¿qué crees? Vas a generar más aportaciones tú porque vamos, el trabajador necesita recibir más beneficios. Cuando yo veo este tipo de iniciativa, lo único que estoy observando es que están conteniendo la contratación. Porque si imagínate, Pedro, le vas a decir a un patrón, oye, ahora en lugar de que te cueste 5.15%, te va a costar el 13.87. ¿Tú crees que va a contratar más o va a contratar menos o va a buscar otras figuras? Tan es así que ya hay una nueva figura en donde yo estoy observando que van a buscar, pues darlo de alta por actividades empresariales, y ahorita como estamos en pandemia, pues están en su casa, no hay subordinación, no hay un cumplimiento de una jornada laboral completa, que son requisitos indispensables para que haya una relación laboral estrecha. Pedro, cuando ves el análisis financiero, que yo cuando vi el análisis financiero dije, oye, pues vamos a ver cuánto tenemos a ver, titular del Ejecutivo, ¿cuánto tenemos de dinero en pensiones? 4 billones de pesos, Pedro, tenemos en pensiones. De esos 4 billones, solamente 2 billones, dos, la mitad, han sido generados por intereses. Entonces, ¿dónde? Yo me pregunto, pues si me ha generado de 4, 2 intereses, ¿dónde está la ineficiencia en el sistema financiero? En el sistema que estamos utilizando desde 1900 en la actualidad. ¿Sabes dónde está la ineficiencia? En donde no hemos adherido a la economía informal, a la formal, para que aporten más. O sea, cuando digo aporten más, no que aporte el mismo más, sino que seamos más trabajadores los que estamos aportando a las bolsas generales y podamos aportar estos a futuro. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Pensiones de 97, dicen ellos que no cumplió con las expectativas. Aquí a mí lo que me preocupa de manera relevante, Pedro, es que con estas aportaciones que van a hacer los patrones, los nuevos patrones, para generar más dinero, me gustaría saber qué va a utilizar el Estado, si el Estado los va a utilizar para proyectos o los va a utilizar para inversiones. Porque no es lo mismo que yo lo invierta en bolsas de dinero que me generen intereses por capitales, a que lo invierta en proyectos. Y cuando lo digo en proyectos, para mí no es una inversión, Pedro. En materia económica es un gasto público, ¿no? O sea, si digo, oye, pues ¿qué crees? Me faltaron las ruedas del Tren Maya, pues préstame dinero de las pensiones, ¿no? Me faltaron para poder poner las pistas de aterrizaje, pues vamos a tener que sacar dinero de las pensiones. Entonces, creo que va enfocada esta propuesta de reforma a las pensiones a que el Estado pueda tener más recursos y pueda gastar en donde ellos decidan. ¿Cómo ves, Pedro? Pues sí, ese es el riesgo que nosotros nos damos cuenta que se está corriendo. Yo recuerdo, híjole, pero como si fuera ayer, estábamos hablando de los últimos días de don Fidel Velázquez al frente de la Confederación de Trabajadores de México. Había en aquel tiempo, antes de las Afores, 75 mil millones de pesos acumulados en aquel tiempo, que era mucho dinero, de lo que serían los conceptos de jubilación ahorrados por los propios trabajadores.
Y de repente sale don Fidel y dice, ¿y qué pasó con los 75 mil millones de pesos que había? ¿Alguien se los chingó? Y se acabó el tema, ¿eh? Pues hoy lo estamos viendo con los fideicomisos, Pedro, ¿eh? Fíjate, analizamos dos puntos, fideicomisos y nuevo sistema de pensiones. No, pues sí, ya, ¿a dónde súmale, van? Súmale estos dos, imagínate a dónde vamos. Pues van a donde hay lana hasta que se acabe, y una vez se acabe, pues a ver qué pasa. A ver si no acabamos como en Bolivia, como en Venezuela, hoy emitiendo billetes de a 100 mil bolívares que valen 23 centavos de dólar. No, lo peor, Pedro, que cuando ya uno se quiera jubilar y que quieras ir por tu pensión y que llegues al banco y digas, vengo a por mis pensiones, híjole, ¿qué crees? Se la gastaron hace 25 años de un señor que a lo mejor ya ni está en esta faz de la tierra. Seguramente, a lo mejor es cierto, ¿eh? Seguramente que no estará en la faz de la tierra. No, querido, como siempre, objetivo. Gracias. Gracias. Y...